Hola, estamos en la Hatun Yachayhuasi, la Universidad de Sabidurías Ancestrales, ubicada en Colta, República del Ecuador. Vamos camino a la Cueva de los Tallos, estamos viajando, pero vengan. Aquí nos vamos a encontrar con Josecito, con José Luis. Hola, José. Saludando al mundo. Y vamos a ingresar. Ya tenemos a Isa de camarógrafa que nos va acompañando. Vamos, un poquito más rápido. Un poquito más rápido para optimizar los tiempos, y nos encontramos con el vicerrector Giovanni Constante. Giovanni, querido. Bienvenido, hermano, bienvenido a mis hermanos. Gracias, gracias, gracias por tu eterna amabilidad. Bueno, queremos rápidamente hacer un paneo, así que tú adelante nos guías y nos cuentas del lugar. Por favor, bienvenido. Sigan a Giovanni, yo voy detrás de ustedes. Bueno, aquí tenemos, aparte del edificio administrativo, acá está el Hatun Apu, nuestro director. Saludando al mundo. Claro que sí. Menos el pan. Menos el pan. Pan de ambato. Este es el edificio central. Acá hay algo interesante que me gustaría entrar. Desafortunadamente está cerrado, pero el edificio podría estar cerrado. Y luego ya salimos para las instalaciones. Acá están nuestros compañeros, nuestros hermanos también. Tenemos visitas. Buenos días, Taitas. ¡Taita! ¡Qué gusto! Nos visitas a tus hermanos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le vamos? Hola, ¿recuerdas de Gustavo? Sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué? Con placer de estar de vuelta aquí, hermanito. Qué chévere. Feliz de estar aquí de vuelta, gracias. Qué lindo, qué gusto. Hola. Que es boliviana, que está acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ay, José Luis. Siempre me ha hablado de José Luis. Bienvenido a estar de vuelta, José Luis. En esta sala, en esta sala. En esta sala. ¿Dónde? En el 2019. Estuvimos reunidos con los chamanes rusos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Mongoles. Mongoles, bueno. Sí, los rusos sí decimos. Estaba sentadito en la copia. Exacto, estábamos aquí, ellos estaban todos. Sí, claro, sí, sí, los conversatorios. Gustavo, ya nos ayudó también en algunas clases de organización. Claro. Sí, 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 de los encuentros. Bueno, avanzamos con el video y luego pasamos. Con un San Pedrito que siempre está acompañando. Tengo una Santa Muerte también, si es que quiere saludarle, mi hermano Gustavo. Sí. Ahí está. Y a la derecha hay un San Pedrito también, que es el que cuida. Pero te voy a voltear. Bien. Hermoso rinconcito. Acá hay un último de allá. ¿Qué tenemos por hacer? Un museo. Ah, lo que vamos a hacer es un museo. Hay mucha lectura, mucha literatura. Son donaciones, muchas maneras de interpretar. Se va a llamar centro de interpretación, porque no tengo la llave ahora. Todo material donado por alumnos. Por alumnos. Y son muchísimos, diría tal vez un 70-80% son originarios, son de excavaciones, son de huacas. Muy interesante. De hecho, también tengo unas dos en el cine que me pueden dar segundo, con monedas inclusive. Relativamente fechados los lugares, marcados los lugares de... Relativamente, sí. De más o menos, sí, de los sitios sí están orientados. Fechas sí hay que buscarle, pero la idea es hacer una interpretación de las iconografías, de las formas, porque todo tiene su explicación, ¿no? Pues algún momento esto pensamos hacer, nosotros llamaremos centro de interpretación, ¿no? Pero será como un museo, ¿no? Qué interesante. Bueno, ahora está con llave, porque es un sitio muy... La próxima visita, me consigues la llave. Ya, encantado. Bien, ¿por dónde continuamos? Regresamos. Vamos y vamos hacia atrás. El secretario general, ¿se acuerda de Gustavo? Sí. Muy buen día, hermanitos, ¿cómo están? Visitándoles nuevamente, ¿con permiso? Sí, bien. Qué gusto, Gustavo, qué gusto. La alegría de verte y verte firme. No, eso es mejor. Bueno, no podíamos andar en ruta. La mayoría de espacios son concebidos como tipo laboratorio. Nuestros laboratorios, realmente nuestros talleres, están aquí en el campo, en la chacra. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de construcción. Y José nos puede dar más razón. Tenemos quincha, tenemos bareque, tenemos pared de mano o cof, tenemos tapial, por esta parte de aquí.
que es nuestro laboratorio de construcciones andinas, básicamente, ¿no? Este es de Quincha y el de allá es Pareco. El de más allá es Pared de Mano. Y un barrico. Y aquí es el cultivo y aquí es en el área de Mica. ¿Entramos al Temazcal? Vengan. La última vez que yo estuve acá usamos para la pachamanca. Por eso están aisladas porque son para la cocina, la cotier. Hicimos una pachamanquita. Y también es un ingrediente, también hicimos un temazcalito. Y aquí tenemos el temazcalito y el área para calentar las abuelitas. Este estaba arregladito porque estaba dañado todas las varillas. Yo mismo tuve que arreglarlo. Ya nos invitarás a compartir un temazcal con ustedes, Giovanni. Será un honor, un privilegio realmente. El privilegio será mío y el mi maestro de compartir. Mis maestros temazcaleros. Un privilegio realmente será para mí. Qué hermoso lugar. Aquí igual hacemos talleres de limpias. ¿Cómo es el espacio abierto? Se presta para muchas cosas. Espacio abierto y a su vez cubierto de los elementos. Excelente. Lindo temazcalito. Y funciona súper bien. Calita bien. Hace 3 semanas, prácticamente un mes, ¿verdad? Que le ocupé yo, como digo, hicimos la pachamanca y luego temazcal acá. Funciona lindo. Pero muy bien organizado el espacio, digo, porque tienes área para hacer limpias, áreas de reposo y terapia, sí, temazcal, adentro, y todo cubierto y bien protegido. Generalmente hay camillas ahí, también sirven para terapias, no quiero ni idea. Y ahí vamos intencionando que salga todo lo negativo, que la gente se va sacudiendo y se sacude. Pasa, se da la vuelta, y ahí sí hacemos ya la parte ritualística o el trabajo y todo el tema. Y una vez que sale, si es que quieren desde luego, sale el temazcal y pasa nuevamente, y es agua tibia, con, ¿no? Y con las hierbas dulces. Ahora con hierbas dulces. Entonces ahora la gente, después de las hierbas dulces, en cambio va al revés, ya no se sacude y va recibiendo toda la dulzura de la vida, todo lo lindo de la vida. O sea, descarga y atrae. Exactamente. ¿No? ¿Qué hierbas amargas empleas aquí? La mayoría de amargas, por ejemplo, son el eucalipto, la ortiga, la chilca, marco, ruda, esos básicamente. ¿Y en las dulces? ¿Qué sueles usar? Romero, menta, manzanilla, hierbabuena, hierba luisa. Todo el concepto de las hierbas frescas. Un concepto muy inteligente, de esos dos baños previos, ¿no? Sí. Baño de descarga, diríamos, y baño de atracción después del temazcal. Y ambos son con agua tibiecita, un poquito más caliente y tibia, ambos baños. Sí, sí. Entonces es reconfortante, sales de temazcal así todavía medio mareado, y te reconfortas con las hierbas dulces. ¿Sabes? Es un concepto muy interesante. Muy bueno. Muy interesante. Muy rico, y de ahí la gente se va a descansar. Muy interesante. Todo en silencio, igual. Claro, por supuesto, respetando. No se termina hasta que terminan de bañarse. Terminan de bañarse y ahí sí a cualquier. Perfecto. Cosa bien. Continuamos. Vamos. Nuevamente está cerrado ahora, no es el concepto. Este es entonces el Laboratorio de Medicina Andina. Acá adentro tenemos un alambique para hacer aceites esenciales de plantas. Tenemos un molino para hacer tisanas con hojitas de té. Un secador de hojas, un esterilizador de hojas para hacer tisanas. Todo lo que es igual microscopios y toda la cosa, para que no solamente para medicina, también para agropecuario. Tenemos las mesas con lavabos, sin inoxidable y todo bien, bien chévere. Respetando un poquito, no tratando de respetando, sino congruyendo un poquito la ciencia occidental con nuestra ciencia, con la ciencia avanzada. Claro. Entonces, con la búsqueda, por ejemplo, de no solamente el elemental de la planta, sino también el principio activo en la química, que se combinen los dos y se potencia. Por supuesto, y complementando, no es... O, si no, y. Ya sé. Yo no lo había visitado en la hora. Ahora. Los agropecuarios son responsables de la maestranza del popón. Sí. El corte de yaque oscuro tiene un banco de semillas orgánicas. Esto es muy interesante. Es como profesito y no se vio, pero... De estudiantes de contaciones con medicina, que es como para hacer una iniciación, como que el estudiante que se gradúa nace de un huevito. Claro, entiendo. Esto es medicinal, botánico-medicinal. Botánico-medicinal. Área. Sí. Bien. Ahora está mezclado, ¿no? El último ejercicio se puso de dos pero en este momento le voy a recuperar un poquito porque... Además, el, el,
el tiempo que se haya desplegado lamentablemente por la pandemia, exacto, también sirve para que la naturaleza encuentre su propio bioequilibrio, ¿verdad? Claro. Sí. Es interesante observar, bueno, a ver qué hicieron las plantitas todo este tiempo, sí, sin la intervención de ustedes. Así es. Y nacieron plantitas que uno no se imagina, ¿no? Nacieron solas. Sí. Y bueno, también el otro espacio que es importante. Ese espacio tiene, en la parte de abajo, tiene sembrado cuarzos. Las paredes también tienen sembrado cuarzos. Y arriba les falta poner unos cuarzos todavía. Bien. Comenzó ahí. Sí, había nacido desde una idea de uno de los fundadores. ¿Quién la funda originalmente? La funda el apellido Serrano, que es un escritor famoso ecuatoriano, Vladimir Serrano. Mm. Él trae una fundación y solicita a la comunidad un espacio porque quería hacer capacitaciones, básicamente, con una fundación del exterior, no me acuerdo dónde es. Pues ahí construyen primero esto como un aula. Pasa, creo que unos poquitos años se acaba el convenio. Y naturalmente se quedan los fundadores, que es el rector, el secretario general y otra persona que es de consejo gubernativo. Bueno, y ahora, ¿qué nos dedicamos? Hagamos la universidad, hagamos el instituto. Y se pone manos a la obra. En ciencia y saberes ancestrales. Entonces uno de los regentes vive en Quito y es un ancianito noble de Miserano. Una persona muy, muy sabia. Vladimir, porque, repitámosle otra vez más a la gente, la Jatún es, no voy a decir la única, pero debe ser de las escasísimas instituciones de enseñanza reconocidas oficialmente por el gobierno, en este caso ecuatoriano, para el dictado de formaciones sobre medicina andina, agropecuaria andina, construcciones andinas, construcciones andinas y defensoría social. Promoción y defensoría social. Tenemos otra carrera que se llama Ciencias y Saberes Ancestrales. Ciencias. Ahora estamos ya a un pasito de ser instituto universitario. Un pasito ya. Con lo cual podemos ofrecer maestrías de tercer nivel. De esas mismas, claro. Maestrías de tercer nivel, a nivel universitario. Posgrados universitarios. Exacto. Maravilloso. Todo enmarcado en la ciencia y saber de aceptar. Maravilloso. ¿Y aquí estamos yendo hacia? Hacia el bosque andino. Muy bien, allá vamos. Venga, por favor. Tiene la energía, bueno, pero hay un diseño, sí, artificial. Hay un diseño, ¿no? Y a través de artificial es mágico porque tiene este aspecto de espiral, ajá, concentrando energías. Bueno, el concepto primario era una amaru. Es un espacio muy bonito en la parte de atrás, que podemos luego salir. Y uh-huh. Cuando saltamos por los peces que gustan, sí, sentimos. Hay una pirámide que está, no está tan bien mantenida, pero funciona todavía con su propia energía. En el sitio no sé si lo vas sintiendo. Por eso te digo, si habían anclado algunas piedras de la energía especial. ¿Sí? Y una pequeña pirámide de meditación. Ya. Acá igual hacemos con estudiantes una experimentación de la energía de las pirámides. Puedes demostrar toda la parte de la geometría, toda la parte teórica del poder de las pirámides y experimentación que hacemos con estudiantes, por ejemplo, con mis estudiantes que en la asignatura de geometría de la Pachamama. Hacemos experimentos, que ellos hagan una pirámide pequeñita y dejen los clásicos, un plátano fuera de la pirámide y otro plátano
dentro de la pirámide. ¿Y el que está dentro se descompone más lento? El que está dentro se descompone mucho, mucho más lento. Claro. El que está afuera en 7 días está descompuesto. Podría. El que está dentro en 12, 15 días recién empieza a descomponerse. Mm. Entonces, realmente es una cuestión energética. Casi el doble, ¿no? Casi el doble. Entonces es una cuestión energética, pero tal vez sea una cuestión de tiempo. Mm. No sé, ahí hay una situación. Ahí para discutir. ¿Tiene un pingüino? ¿Cómo? Pingüino. Qué bonito. Esta foto es de ser el principio del siglo XX. Y bien, así terminó esta breve visita a la Hatun Yachayhuasi, un lugar que merecen la pena conocer. El único instituto de formación superior reconocido oficialmente por un gobierno está aquí en Ecuador. Yo tengo el inmenso honor, junto con José Luis, de ser como profesores adjuntos. Hemos dado clases magistrales virtuales para su cuerpo de profesores y alumnos y estaremos pronto nuevamente por aquí con otras actividades. Chao, que estén bien.